necesita, pones el pie izquierdo ahí y te vas a la chorrera con izquierda. En ese pie cambias de pie y juntas manos a la chorrera. Después esperar, ¿eh? Sí. El agujero con derecha. Y luego te pones en bandera y te vas a buscar una pinza a la izquierda. Y luego con derecha abres el pie y cruzas a una sica con derecha. Ese es el primer bloquecito. Y cuando tengo con la derecha cogida, me voy al romo. Desde que encadené Géminis, que fue mi primer chove más, han pasado 10 meses, ¿no? Estos 10 meses he escalado por todas partes, ¿no? Por todas partes de España. Y al final, después de 10 meses de probar muchas vías, yo creo que habré cientos de rutas, al final he encontrado un proyecto, ¿no? Claro, un proyecto de 8C, un poquito, un grado más, ¿no? Que es lo que nos motiva a todos los escaladores de que hacemos escala deportiva, ¿no? Subirte de grado porque te superas y es lo que buscamos todos, ¿no? Esa superación. Pero no, un proyecto es difícil. Es tu máximo grado, hay que contar la edad que tengo, vienen lesiones, repite los pasos muchas veces, en fin, es una lucha de titanes. Florida es una vía que tiene una primera parte que podría ser hasta el paso de bloque 8B, con dos pasos de bloque abajo, que me ha costado bastante superarlo. Después de 3 meses ya lo he encadenado, toda la parte de abajo. Y luego, pues ahora mismo estoy probando la parte de arriba, ¿no? El primer bloque, que se compone de 2 bloques, el primer bloque ya lo he solucionado y estoy con el segundo bloque. Lo más duro de la vía está arriba concentrado, en las últimas 2 chapas, antes de la R, ¿no? ¿Qué ocurre? Tienes que tener psicológicamente un coco para decir, bueno, me caigo aquí las veces que haga falta porque yo sé que lo voy a superar un día, ¿no? Venga, para que vamos. Motivado. No, tengo que subir el pie más arriba. Este es mi proyecto, ¿no? Hay quien me pregunta, bueno, ¿y el proyecto este ya sabes si lo vas a hacer? Jolines, cuando pruebas esto, desde luego que ahora mismo te diría que es imposible. Pero bueno, también me conozco y sé que le tengo que ir ganando, ¿no? Claro, la vía
después de casi 40 metros de extraplomo, que hasta aquí ya puede ser 8B, y aquí te encuentras un grado, ¿no? Es un bloque con esta chapa y la que viene. Lo estoy luchando y bueno, ya ves aquí esta presa pequeñita, hoy hay mucha humedad, me cuesta mucho de quedarme, otros días me ha salido y es claro, y viene este bloque y aguantar, ¿no? Bueno, lo vamos a seguir intentando y bueno, y a entrenar y a ponerse más fuerte, que es lo que toca, pero la ilusión la tengo puesta aquí, ¿no? Y bueno, como todos los proyectos, no es fácil. Hay que ser perseverante y sobre todo mucha cabeza, ¿no? Y no hundirse nunca. Bueno, voy a intentarlo otra vez. A ver si soy capaz de ejecutarlo.